Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, con lo que otros callan. Esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias, nos corresponde a nosotros presentarlo, revelarlo, desnudarlo, para que usted que me sigue se entere de esas noticias que se esconden detrás de las noticias. No había querido referirme al caso de Pablo Ross. Es un comunicador, es un politólogo de la corriente danilista y dirigente del PLD. Lo conocí en el proceso, más de cerca me refiero, en el proceso del Quirinazo. Él estaba, era de los que estaba coayudando a la reelección del presidente Danilo, porque él es danilista, según lo que ha dicho él mismo. Él es el PLDista de la corriente danilista y politólogo, que ha colaborado con don Hipólito en una coyuntura y así sucesivamente, pero él es danilista. ¿Por qué no había querido referirme al tema? Bueno, porque tenía que ser prudente y esperar. Normalmente en la República Dominicana a las personas se le asesina moralmente o se le condena a priori, antes de. Y más cuando se trata de violación, narcotráfico, corrupción, malversación y así sucesivamente. En principio se quiso vender la idea de que se trataba de una persecución política contra Pablo. No es así. Que eso obedecía a un plan del gobierno contra los comunicadores. Si eso se hubiese materializado contra Marino Zapete, contra don Uchi Lora, don Juan Bolívar Díaz y hasta conmigo mismo, entonces sí hay una razón para dudar, sospechar de que pudiera obedecer a una estrategia del gobierno para descalificar a los periodistas que nos atrevemos a hacerle oposición o denunciar lo que está mal el gobierno. Ya conmigo intentaron una, pero no funcionó, porque quienes me perseguían eran descarados, o son descarados. No tienen ni moral, no son honestos, son vulgares, corruptos, y algunos se manejan en lo personal con doble moral. Una cosa es cómo se pintan ante la sociedad y otra cosa es cómo se muestran en privado. Una cosa es cómo se manejan ante su esposo o su esposa y otra cosa es en otro escenario. Entonces no funcionó la persecución contra mí y no era la forma de detenerme. Primero me atacaban por lo económico y luego por lo... buscaron el escenario para llevarme a los tribunales y condenarme ya por supuesta difamación que yo nunca he difamado. Yo le aseguro que si hubiese dicho eso es porque es verdad. Yo no hablo mentira. Investigo primero. Hago un levantamiento, un peritaje de las informaciones que me suministran y luego las sirvo al pueblo dominicano. Por eso nunca he fallado. No porque yo sea el super periodista, no, que me preparo con tiempo, que me tomo mi tiempo, que valido las informaciones. Entonces, si fuera contra figura como nosotros, que sí asumimos posiciones, se le puede creer que obedece a un plan desde el gobierno. No crean ustedes que no ha existido contra nosotros lo que asumimos posiciones, no lo que somos bocina del gobierno. Y sin ánimo de denostarlo, Pablo es una bocina del gobierno. Sin ánimo de denostarlo, ¿ok? Solo para llamar al pan pan y al vino vino.
Es decir, que una bocina que está al servicio de José Ramón Peralta, que era quien lo guiaba y lo financiaba, o lo financia, no sé si ya está en desgracia, probablemente lo suelten en banda. Una persona que obedecía al alineamiento, a las estrategias y bocinaje del Palacio Presidencial, no pueden perseguirlo. Porque no es una amenaza para el gobierno. No es un dolor de cabeza, no es una preocupación. Digo esto a los que dijeron en principio que eso obedecía a un plan del gobierno. No, nada de plan de gobierno. Es ilógico, porque es del gobierno. ¿No estamos entendiendo? Es ilógico, pero además, ¿de dónde proviene la génesis del problema? De la intimidad del hogar. No tiene nada que ver con gobierno. Que Dios me libre. Mañana ustedes escuchan que todas las bocinas dicen, acusan a Salvador Holguín de acoso, un ejemplo, porque ahora enamorarse le llaman acoso, por eso ya los hombres no se enamoran. Por eso hay que tener cuidado con este tema, ¿eh? Acoso sexual le llaman a los hombres cuando enamoran a otros. Es verdad que hay algunos que son vulgares y que son indecentes, es verdad, y necios, pero eso no es acoso sexual. Un hombre que está enamorado de una mujer, que le gusta una hembra, acoso es otra cosa. Pero que Dios me libre. Ustedes ven en la prensa, en el bocinaje ya, si ustedes ven que todo lo que son bocinas del gobierno lo están diciendo es porque obedece a una estrategia del gobierno. Salvador Holguín acosa a una dama. Presten la atención. Porque no es la conducta ni el comportamiento de esta persona. Pero además, si lo dicen las bocinas, es porque es un plan desde el gobierno. ¿Quiénes están defendiendo a Pablo? Los que son bocinas del gobierno. Sus homólogos, sus socios, sus aliados. Yo no lo he defendido ni lo he atacado, pero me he tomado mi tiempo. Hoy es que voy a entrar en materia con el caso de él, porque le tengo cariño y es una persona que vivía aquí, venía como invitado y siempre analizábamos los temas. Fue aquí en este programa que él dijo que el danilismo era peor que el leonelismo. Sí, que era despiadado, que era desconsiderado, que era algo fuerte, que eran capaces de todo. Fue aquí que lo dijo. Después se quiso echar para atrás o quisieron comérselo en el palacio, porque si está cobrando no puede decir eso. Si está siendo financiado por el gobierno no puede decir eso, y por el danilismo. Pero lo dijo y está ahí el video. Él mismo me dijo, Piedra, me querían comer. Manejé la situación, pero me querían comer, porque dije que el danilismo, que el anillo de danilismo era peor que el leonelismo. Y lo argumentó. Entonces, ¿qué pasa? Nada que ver con persecución del Estado. No. Este gobierno hasta ahora no está operando de esa manera. ¿Ustedes saben por qué? Porque los violadores, los degenerados y violadores sexuales son del gobierno. Ya van 4 que han caído. Imagínense lo que no han caído. Óiganse bien lo que estoy diciendo. 4 que ha sido descubierto, que se destapó la olla de grillo. 4. Donny Santana, Pablo Ross, ¿cómo se llama el que era viceministro? Que yo que Ledesma, y otro, que el de Baní, que el que le pusieron el decreto estando preso, que está preso todavía. Ese no recuerdo el nombre ahora. Pero van 4. 4 que se destapó. Entonces, el modo operandi del gobierno hasta ahora, hasta este momento que estoy hablando, pudiera cambiar en lo adelante, no es atacar a los opositores o periodistas, programas, periódicos, medios de comunicación que son adversos a ellos, no es haciendo el expediente por violación ni acoso sexual, ni nada que ver, porque los violadores y acosadores sexuales están en el gobierno. Son parte del gobierno. Entonces,
Pablo Ross está en una situación difícil. Si acepta o admite el error, pierde, y si no lo hace también. Las pruebas son muy contundentes. Y lamento tener que decirlo, pero no tengo ánimo de atacar. Yo no voy a atacar. No voy a hacer leña del árbol caído. Él va a pagar, va a tener que pagar. Va a tener que pagar. Es una situación difícil la de Pablo Ross. Con mucha pena lo digo, porque cuando di la noticia en las redes sociales de que lo habían apresado y que lo que estaba pasando, y pueden buscarla en mis redes, es la, sin jactancia, pero es la noticia más completa que se difundió en el momento del hecho. Cuando se confirma que ya él estaba preso, ahí yo doy los detalles, digo que es hijastra, que digo todos los detalles, todo, porque tenía la información, pero quise esperar por lo delicado y porque quien está involucrado es un comunicador. Entonces ahí yo doy los detalles. Y este caso es muy difícil. Pruebas testimoniales. Pruebas. Porque oiga qué desgracia para Pablo. Le infiltraron una trabajadora a la casa. Mucha gente se está quejando, y aquí quiero ayudar al Ministerio Público, porque hay que ser justo lo primero si queremos ser felices, como decía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Muchos se están atacando y descalificando, arremetiendo contra el Ministerio Público por lo tardío del caso. Quiero decirle al pueblo dominicano, no tengo ningún interés ni vínculo con el Ministerio Público, ¿ok? Ni con la nueva fiscal, ni con el procurador Jean Alain. Lo respetamos, nada más. Y ellos nos respetan a nosotros. Pero para ser justo, quiero decirle al pueblo dominicano y al mundo que me está viendo, que la razón por la que el Ministerio Público se retrasó tanto y tardó tanto y aguantó tanto para apresar a Pablo Ross y darlo a conocer a la luz pública, fue porque al tratarse de una figura de la magnitud, de la incidencia y la polémica que representa Pablo Ross, había que sustentar, instrumentar, preparar un expediente bien, con mucha sustancia y pruebas. Y para ello infiltraron una trabajadora. Según mi fuente, despidieron la tradicional. Fingieron o hicieron creer que la doña la canceló. Está despedida y dice que chocó con la doña y la cancelaron. Según mi fuente, infiltraron la nueva y esta se encargó de completar el expediente. ¿Cómo? Grabando conversaciones, y cuando doña Olga salía, yo conozco a doña Olga, bueno decirlo, yo conozco a la familia de la víctima, como también conozco a Pablo, pero más en lo personal conozco a la víctima, a la familia de la víctima. Yo tengo vínculo y amistad con esa familia. No voy a dar los nombres, pero esa familia tiene, yo la conozco desde que yo era vendedor, por allá por el 98, 94. Yo le vendía, yo tenía un laboratorio, yo fabricaba champú para carro, coolant para el radiador, Amorol para las llantas, las gomas, ambientador yo fabricaba y le vendía a un negocio que tienen ellos, que no voy a decir cuál es. Entonces le infiltran la trabajadora y ella, cuando Pablo entraba a la habitación de la niña, porque doña Olga salía. Ahora, lo que no sabía Pablo es que doña Olga estaba saliendo porque obedecía a una estrategia y a un plan que se montó. De donde ella salía de la casa, dejaba a la niña ahí y ya. ¿Me doy a entender? Entonces ahí todo lo que pasaba en la casa estaba grabado. Oigan cómo es el asunto. Por eso digo, difícil situación
Difícil la situación del politólogo peledeísta de la corriente danilista, Pablo Ross. Si admite su error, pierde. Y si no lo admite, también. Si como quiera pierde, hay pruebas contundentes. O las pruebas son contundentes. A eso me refiero. Si lo admite, yo creo que admitiéndolo, él puede ayudar al proceso y hasta que le bajen la pena. Hasta que le bajen la pena. Pero como quiera perdió, como quiera está acogido. Han habido movimientos de poderosos del gobierno. Hay uno que yo le digo, no sé si decirlo, pero también se ha estado moviendo. Pero es bueno decirle que esa familia no se dobla ni lo van a sobornar con dinero, porque es una familia de respeto. Le dije que la conozco y no van a obedecer a chantaje y mucho menos a ofertas económicas. Pero han habido movimientos, incluso la condena iba a ser de 1 año de prisión preventiva y lograron bajarla a 3 meses. Con algunas estrategias y movimientos que se hicieron. Pero como quiera, 3 meses de media cohesión es una condena previa. Si las pruebas no fueran contundentes, simplemente declaran el caso complejo y siguen investigando, indagando, indagando. Cuando lo condenan a 3 meses de prisión en la cárcel, es porque ya en la fase preparatoria a la condena final, porque ya hay una condena de 3 meses. Hay una condena de 3 meses. Esa trabajadora, infiltrada por la fiscalía, hizo su trabajo. Y por eso digo que son contundentes las pruebas, porque están las grabaciones. Pero además, según mi fuente, dentro de ese trabajo de infiltración que se hizo, en una conversación de doña Olga y Pablo, él admite que sí. Y ya eso está depositado como medio de prueba. Él admite que sí. A Olga, es una conversación que supuestamente la matan ellos dos. La infiltrada está ahí dentro. Y prepararon un esquema de grabación para eso, para tales fines. Entonces Pablo le da unas explicaciones y que eso no se debe manejar para la prensa porque él es una figura y yo qué. Por eso la niña dice lo mismo, porque la prepararon en ese sentido. La niña decía que no quería que como él era una figura, se iba a hacer un escándalo, porque él le había dicho, Pablo le dijo, no lo puede saber ni tu mamá, ni puede hacerse público, porque yo soy una figura, que yo qué. Pero hay un detalle. Pablo cometió el error de chantajear a la niña. La niña ya tenía amor y ya después, porque él, según el Ministerio Público, tenía ya 5 años abusando de ella, pero la niña ya tenía novio después, más ya grandecita. Y tuvo su primera aventura ya con un novio, ¿verdad? Y entonces, como Pablo lo sabía, la chantajeaba con eso. ¿Qué le voy a decir a tu mamá? Es una situación difícil, por eso así lo he titulado en el día de hoy. Difícil, una situación difícil. La sociedad se ha escandalizado. Y vamos a ver este primer video de lo que ha representado el caso mismo. Veamos. Pablo Ross, comunicador y mercadólogo, todo esto tras este haber sido apresado justamente la noche del jueves, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra menor de edad, la cual tiene hasta el momento 16 años, y de haber abusado supuestamente sexualmente de la misma desde que tenía 12 años de edad, hace 4 años en total. Nosotros pudimos conversar con el comunicador Pablo Ross, quien lamentó algunas comunicaciones y que algunos comunicadores sociales hayan dicho de todo con declaraciones
acciones a las que calificó como extremas, señalando además que se encuentra en paz y que lo que hubo con el caso fue un malentendido. Además de esto, también pudimos conversar con el abogado de este acusado, Luis Yepes Uncar, quien descartó las acusaciones y señaló: el Ministerio Público tiene pruebas, no tiene pruebas suficientes para demostrar estas mismas acusaciones y que demostrará el arraigo de su cliente, ya que el mismo Ministerio Público está exigiendo prisión preventiva de un año. Vamos a escuchar primero las declaraciones también de Pablo Rossi y luego de su abogado. El mismo Ministerio Público dijo que es una investigación que está en proceso y por lo tanto yo no puedo adelantarme a las investigaciones. Pero es extremo. Pero estamos... me refiero a comunicadores que han dicho de todo, hasta que yo maté a Juan Pablo Duarte. Pero yo lo entiendo eso porque recuérdense que nosotros somos gente de los medios y nosotros a veces hacemos críticas muy fuertes de otras personas, de otros procesos. Y es normal que luego las cosas caigan en contra de uno. Pero la verdad se va a establecer, estamos tranquilos, estamos en paz, estamos cooperando con la justicia. No, no hay persecución, no. Esto no es político. No, un malentendido. Hay que señalar que el expediente acusatorio, el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Pablo Ross, así como también hay elementos que imputan o que incriminan a Pablo Ross del hecho que le está acusando el Ministerio Público. Y es que, de acuerdo al expediente, una entrevista que le hicieran a la madre de la adolescente supuestamente abusada, Ross le confirma a la madre que sí había abusado sexualmente de la niña, no así de manera directa, no hubo penetración de acuerdo a lo que plantea el expediente. Juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dictó 3 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo contra el comunicador Pablo Ross, acusado de agresión sexual contra una menor de edad. El juez José Alejandro Vargas encontró elementos probatorios que comprometen la responsabilidad del mercadólogo y comunicador, quien fue arrestado el pasado jueves 20 de este mes, luego de una querella presentada por los padres biológicos de la menor. El juez ponderó realmente el lamentable drama familiar que se está viviendo y consideró que estos 3 meses de prisión son suficientes en el periodo de investigación para que el Ministerio Público pueda reunir los elementos de prueba que entienda pertinente. A su salida del tribunal, Pablo Ross no quiso dirigir palabras a los medios de comunicación, pero más temprano dijo que estaba colaborando con el Ministerio Público para que complete la investigación que realiza. ¿Hubo tal agresión? Una investigación y tenemos que tener paciencia y esperar. Pero le confesaste que la madre de la agresión. La Procuraduría ha dicho que esto es una investigación y que no debemos dar más detalles. Tengan un poco de paciencia, tengan un poco de paciencia, hermano. Durante la mañana de este martes, expertos en la conducta humana le hicieron una entrevista a la menor en la Cámara GESEL, ubicada en la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Distrito Nacional. Allí estuvieron presentes el imputado, los abogados de ambas partes, el Ministerio Público y los padres de la adolescente. Yo quisiera solamente limitarme a los resultados de la audiencia de esta medida de coerción, porque fíjense que no es un caso sencillo en el sentido de que uno de sus actores es un menor de edad. Y por el alto interés que tiene la imagen del menor, no podemos entrar en detalles de todo lo que la joven en la Cámara de Gesell manifestó. Aunque el abogado Luis Yepes Uncar, representante legal del imputado, no quiso revelar si en la Cámara Gesell la adolescente corroboró la acusación que sustenta el Ministerio Público, de manera extraoficial se supo que la adolescente reiteró los hechos que se le atribuyen al comunicador Pablo Ross. Supongamos que en la primera etapa, al lograr 3 meses de medida de coerción, tal vez coayudó a Pablo. No es así, pero bien, vamos a suponer. Pero se complicó más cuando varias mujeres que yo voy a presentar a continuación han salido
a decir que han sido acosada y violada por Pablo Rosso. Y la verdad que yo, como periodista, lo único que tengo que hacer es servir las informaciones. Para mí es muy triste esto. Para mí, además, Pablo me cae bien, es un tipo chévere. Y es un colega, no lo vamos a negar ahora. No vamos ahora a decir que no sabemos quién es él. Claro que sí, vivía entre nosotros. Ahora no está viviendo entre nosotros porque la justicia nos ha apartado de él mandándolo para Najayo. Pero Pablo de esta sociedad, él es el resultado de la sociedad en la que vivimos. Pero el mismo abogado, ¿qué dice ahí? Que las pruebas son débiles. Las pruebas son pruebas, comandante. Usted le pone la magnitud que usted quiera, pero son pruebas. El mismo abogado está confirmando que hay pruebas. Las pruebas son débiles. Pues la vamos a, como que él dice, a atacar y a desbaratar. Son pruebas. Pero está bien. La niña, digo, okay, ya le hicieron la entrevista y después que ven la entrevista, oigan bien, para que le cojan el hilo al caso. Mientras tanto, se pospuso y se reenvió la audiencia, el conocimiento de la audiencia. Pero cuando el juez Alejandro Vargas le hace la entrevista a la niña, con la cámara esta, que es una modalidad nueva que hay en la justicia dominicana, principalmente en el Ministerio Público, ahí que le canta 3 meses de prisión a Najayo. Después de la entrevista de la niña, cuando cotejó los testimonios, las pruebas depositadas por el Ministerio Público, más lo que dice la niña, y más la infiltración de la trabajadora en la casa de Pablo Ross y la señora Olga. Pero no se queda ahí. Una destacada y respetada periodista, colega nuestra, Milagros Veras, sale a la luz pública, ella, sin que nadie se lo pida, y dice, yo también fui víctima de Pablo Ross. Pero escúchenla ustedes mismos, no hay ánimo de hacerle daño a Pablo, simplemente estamos presentando los hechos tal cual. Veamos. Como periodistas trabajamos juntos y estábamos haciendo grabaciones. Y durante las grabaciones, yo no. Me diste la número 3, la 2, Milagro Vera. ¿Verdad? Aquí dice video 1, resumen del caso. Video 2, periodista Milagro Vera. ¿Por qué me da la que no es? Me avisa cuando la tenga en Q. Él no conoce a Milagro Vera, el. Cuidadito, Milagro Vera era lectora de noticias de CDN y RNN, y ahora está en la Z, que yo trabajamos juntos hace poco ahí en la Z. Él lo tiene como 3, pero es el 2. Aquí dice el número 2, y se supone que el guión que tiene allá es el que yo tengo. Pero bien, dice aquí, video 2, periodista Milagro Vera. Y video 3... periodista, comunicadora Carol Pérez. Vamos a ver, sígueme entonces a mí. Número 2, periodista Milagro Vera. ¿Estamos listos? Vamos a ver. Entonces el país y el mundo escuche esta destacada periodista muy conocida, muy respetada en este país, sin que nadie se lo pida y sin ánimo de nada, sino porque encontró la coyuntura, el momento para desahogarse. El ser humano tiene que desahogarse, si no estalla. Yo recuerdo como ahora mismo que me dijo Quirino Ernesto Paulino Castillo a mí, usted me ha salvado la vida, Dios, pero ¿y por qué? Si tengo que cobrar los 200 millones. No, es que si yo no encuentro por dónde hablar, iba a estallar, me muero. Oye, que le salvé la vida porque lo entrevisté, porque le permití estos medios para que se desahogara y se expresara. Y ya yo le salvé la vida con eso. Dice Quirino que me debe, que de por vida me agradecerá y que no tiene con qué pagarme. Oigan eso. Entonces ahora entiendo por qué la actitud de Milagros Vera. Venía con eso ahí, eso la estaba matando. Porque no encontraba a quién decírselo. O el momento para decirlo. Si lo dice antes de que estalle esto, dicen que Milagro estaba loca.
Esa tipa está loca, porque así es este país. O algo busca, o quiere hacerle daño. Estalló el asunto, entonces era el momento para las demás también revelar lo suyo. Escuchemos. Yo ni siquiera quisiera hablar en primera persona, sin embargo, si dar un testimonio personal puede aportarle a que se sepa la clase de persona que es el individuo en cuestión, que es Pablo Ross. Yo quiero poner mi experiencia al servicio de la justicia y la quiero expresar a favor de tantas víctimas que andan por ahí, que son víctimas de acoso. Yo no he sido violada por Pablo Ross, pero he sido violentada por Pablo Ross. En mis inicios como comunicadora social, cuando fui a CDN a tocar la puerta para mi primer empleo, yo tuve contacto con Pablo Ross. Y ahí me dieron trabajo en la radio los domingos, y ahí, bueno, involucrándome con todo aquello, el mismo Pablo Ross me decía, ven el sábado, ¿para qué? Piedra, tú sabes que había un programa, Jesús, que se llamaba Hablando en la Cadena. Claro, ahí inicié yo. Recuerdo que había una compañera de nombre Clarita, no recuerdo exactamente, pero estudió conmigo, éramos de la misma generación, y nos tocó, ella estaba como pasante, ya yo estaba como empleada, pero Clarita me contaba sus experiencias de acoso, y Clarita terminó largándose de CDN, y Clarita terminó no ejerciendo la carrera. Pero yo, que tuve la oportunidad de que Altagracia Salazar me dio la oportunidad de entrar a la radio, a un programa en el que él era el que lo dirigía, también tuve mi mala experiencia con Pablo. Me sacó del programa, pero él llevaba muchachitas. Al programa él llevaba muchachas muy jóvenes que le quería dar el puesto para que participaran en el espacio, de manera que buscó la forma de sacarme. Por alguna razón le dijo a doña Altagracia que yo no estaba calificada para estar en ese puesto, y entonces que él se iba a encargar de comunicarme a mí, que no se preocupara. La doña era la directora, doña Altagracia Salazar, pero él le dijo que no se preocupaba, que él me lo informaba. Pues Pablo me llamó a su oficina y me humilló de la mejor, de la peor manera posible, haciendo incluso alusiones a mi físico, mencionando mis partes. Mira, a mí no me importan, lo voy a decir aquí, porque creo que puede aportar. A mí no me importan tus tetas o tus piernas, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que y por ahí siguió. Entre otras múltiples cosas que pasaron, lo que más me duele fue, yo pude superar aquello. Mucha violencia. Yo lloré mucho, eso fue violencia. Mucha. Él me humilló de tal forma que yo lloré frente de él, y creo que él lo gozó, lo disfrutó, y me sacó. Lo que pasa es que hay gente que cuando no puede lograr sus objetivos, entonces tratan de matarte el talento. En una ocasión me dijo, Piedra, vamos al Conde a comprar unos discos. Digo yo, bueno, yo analicé, yo vivía en la zona oriental, digo yo, bueno, ¿qué hago? Bueno, me queda de camino, no hay ninguna razón para decir que no. Digo, ok, pero ¿qué pasa? Que cuando vamos al parqueo, yo ando en mi vehículo. Él no se esperaba eso. Y me dijo, ah, no, Piedra, si no tiene sentido. O sea, no era comprar discos entonces, que tú me estabas invitando, era montarme en tu vehículo. Claro. Y abusar de mí. Bueno. Mire, es difícil, sigo insistiendo, difícil la situación del politólogo peledeísta de la corriente danilista, Pablo Ross. Si admite el error, pierde, y si no lo hace también, las pruebas son contundentes. Pero no se queda ahí. Yo quiero ya esta pausa, que no he pausado. Cuando retornemos, dos mujeres más. También dice que la piedra le quería dar en la cabeza. Pausamos. Una sociedad
que vive con miedo. Pocas personas se atreven. El que se atreve trasciende. Ahora, también esto es una sociedad que te espera en la bajadita. Tú estás arriba, eres Superman, eres el verdugo, lo sabes todo. Eres más papita que el papa. Nadie sabe más que tú, ni está por encima de ti. Todo el mundo es una M más abajo de ti. Pero la sociedad te espera. Eso acaba de pasar con el colega Pablo Ross. La periodista Carol Pérez también dice que desgracia, ¿eh? Yo no me alegro, porque si aquí le gusta celebrar la desgracia de los demás. No. A mí me preocupa lo de Pablo Ross. Vamos a escuchar qué dice esta otra periodista. Y da la cara, sale en cámara, que también fue víctima de abuso y acoso sexual por Pablo Ross. Escuchen ustedes. Conoce a ese señor, sabe que es así. Yo tengo que decirlo, usted lo sabe, a mí no me da, ya yo soy una señora mayor, que estoy ya he superado muchas cosas. Yo misma fui acosada por él en algunas oportunidades, es decir, casi abusada. Yo soy una señora ya. Si yo fuera una niña, bueno, a veces la gente abusa de eso, sobre todo el hombre machista, o sea, y egoísta. Siendo tú, pero siendo yo una señora, claro, una señora como soy, ¿sí? Que ahorita voy a ser abuela. Y yo fui acosada por ese señor de una manera que yo nunca en mi vida me había visto envuelta. Y yo me quedé en shock. ¿Cómo ocurre que la gente se frisa? Yo me frisé. Siendo yo como soy, tan fuerte con mi carácter y mi personalidad, que todo el mundo me conoce. Y cuando ese señor me acosó, porque tuvimos una conversación de trabajo, yo quedé en shock y yo no supe qué decir. No me quiero imaginar para una niña... Ustedes están escuchando, señores. Es difícil. Mire, yo me tomé mi tiempo y no quise montarme en la ola noticiosa por la peligrosidad y vergüenza del caso. Yo esperé a que la justicia actuara. Condenado a 3 meses de prisión. Una condena previa a lo que viene. Entonces ahora yo puedo, porque no quería dar una estocada al colega. No, no, no. De eso no se trata. Ni celebro lo que le está pasando a Pablo Ross. Porque Pablo Ross está en una situación más difícil todavía. ¿Sabe por qué? Él fue apresado aquí saliendo del canal porque aquí está la emisora donde él trabajaba. O trabaja. Y fue amarrado aquí frente en el parqueo del canal. Dejó su jipeta parqueada aquí. Y la ropa con la que lo amarraron ese día aquí, todavía anda con esa ropa. Su familia no ha ido a darle el apoyo. No sé si no estamos entendiendo lo que estoy diciendo. Es difícil. Y lo que desean ser su amigo y para lo que él trabajaba de bocina, no han ido ni lo van a ver. Porque yo lo conozco, son traidores la mayoría. Es decir, hubo un comunicador que fresquecito se adelantó y dijo que murió Pablo Ross. Yo no quiero ser tan fuerte, ¿verdad? Pero... es difícil, yo nada más quiero decirlo así, es difícil, con decirlo así la gente me entiende, difícil. Hay otra joven que trabajó con Pablo Ro y denunció también a Pablo, esta no quiso dar el rostro, tiene miedo, pero sí, habló al país, escuchemos. Como periodistas, trabajamos juntos y estábamos haciendo grabaciones y durante las grabaciones yo notaba que él me abrazaba con mucha confianza, me daba besos en la cabeza y yo decía que por qué él se me pega tanto. Después de la grabación yo me sentía muy pero muy incómoda y de alguna manera él me dijo que vayamos al carro para concluyamos lo que no terminamos de la grabación. Yo me encontré extraño, pero fui y cuando yo le dije no, que yo no me siento cómoda, y entonces yo salí y él como que se incomodó más.
y él me dijo como que no, que hablamos después, como que él subió de tono. Está en una encerrona, Pablo. Ahora yo quiero pedir a las autoridades que cuiden a Pablo. Con lo que acabamos de escuchar y los mensajes que vamos a ver ahora, en un momentito, después de un editorial que este canal muy lógicamente y contundentemente ha difundido, después de este editorial vamos a ver entonces los mensajes que él mismo escribía. Lo que pasa es que como a veces uno no se detiene en los detalles, pero es que ahora nos damos cuenta que era lo que estaba pasando. Él lo decía, él lo enunciaba, lo que estaba pasando con su vida, pero a su estilo. Y es muy triste. Entonces las autoridades deben cuidar de Pablo ahora. Denle seguimiento, por favor. Póngalo en un lugar donde no se sienta acorralado, que no vaya a atentar contra su vida, no vaya a suicidarse. Es difícil la situación del colega Pablo Ross. Ni a mi peor enemigo, aunque yo no tengo enemigo, pero si estuviera enemigo, ni a un enemigo, mire, lo más fuerte, le desearía estar en los pies y pasar por las situaciones que está pasando Pablo Ross. Escuchen este editorial que también arroja luz en medio de la oscuridad, estableciendo cuál es la sociedad en la que estamos viviendo. Escuchemos. Hay muchos Pablos. La tragedia que envuelve el caso del comunicador y mercadólogo Pablo Ross no tiene justificación. El abuso sexual y psicológico a menores es un crimen imperdonable. Merece todo el castigo establecido por la ley. Pero hacer un circo romano con este hecho es una hipocresía que existe desde siempre. Debemos todos mirar hacia atrás cuando padres y madres ofrecían a sus hijas púberes por dinero o posición social. En el caso que nos amerita, que la justicia opere, pero muchos de los que se rasgan las vestiduras saben que en sus familias hay muchos Pablos. Ahora se dan a conocer esos abusos. Es importante. Los menores de sexo masculino y femenino, abusados por años y años, serán quizás, y solo quizás, escuchados de alguna manera. No crean en todos los santos de ahora. Tratan de aparentar que no tienen en su sangre, en sus familias, hechos similares o peores. No seamos hipócritas. Qué bueno que uno u otro caso sale a relucir. Pero no seamos hipócritas. Hay muchos Pablos en la sociedad dominicana. Muy acertado este editorial. ¿Cuántos Pablos habrán por ahí que no sabemos que están entre nosotros? Pedirle a Dios que ayude a esta familia, a Pablo también, que lo ayude, no es fácil esto. Esto no es fácil. Que ayude a esa familia, a la niña, a Pablo, y que la justicia haga lo correctivo del lugar. Muchos quieren, están ensañados contra Pablo. Caramba, la vida es difícil. Y el que no coge de un lado, coge del otro. Mírese en su espejo y me entenderá. Vamos a ver ahora los mensajes que desde hace tiempo venía publicando en sus redes Pablo Ross. Que uno, como conociendo el brillante mercadólogo y comunicador, ¿qué iba uno a pensar? Que obedecía a él mismo. Oigan esto, ¿eh? ¿Qué iba uno a pensar que lo que él estaba escribiendo y publicando en las redes sociales obedecía a su misma persona? Primer
tuit de Pablo Ross, publicado el 9-10-10, exactamente, a las 12:18 a.m. Para ser publicitario hay que ser poeta, criminal, enfermo sexual y loco. ¿Se escuchó bien? Ay, Dios mío. Esa es la cuenta de Twitter de Pablo Ross. Para ser publicitario hay que ser poeta, criminal, enfermo sexual y loco. María Santísima. Segundo tweet capture de su cuenta de Twitter. Veamos. Domingo fin de semana, 2 puntos. Sexo crudo. Ay, Dios. Muchas mujeres confiesan que dentro de sus fantasías sexuales está ser violada. ¿Oigan eso? Repito. Doy fecha. 28 de agosto 2011. Es decir, año tras año él venía ya enunciando y diciendo cosas. No sé si era preparando a la sociedad o preparándose él mismo. O dejando saber cosas que la sociedad no conocía de él. Domingo fin de semana, 2 puntos. Hashtag, sexo crudo. Muchas mujeres confiesan dentro de sus fantasías sexuales. Muchas mujeres confiesan que dentro de sus fantasías sexuales está ser violada. Mierda. Uf, eso fue a las 9:15 a.m., 28 de agosto del 2011. Falta más. Falta más. Sigo, vamos con el siguiente. El 75% de las mujeres disfrutan físicamente las violaciones sexuales. Primero de abril del 2012. El controversial Pablo Ross dijo hoy en el programa El Gobierno de la Mañana que el 75% de las mujeres disfrutan físicamente las violaciones sexuales, aunque luego moralmente la condenen frente a la sociedad, asegurando que son datos de investigaciones científicas comprobados. Sí, era como preparaba a que la sociedad lo asimilara eso. Eso que tal vez sentía o era para que la sociedad lo asimilara. Entonces él buscaba la manera y se apoyaba en su capacidad que la tiene, en su brillantez que la tiene. Pero el tuit final, el tuit primero que será para cerrar, nos confirma que había problemas. Deme ese último, que es el primero. Para ser publicitario, eso es fulminante eso. Para ser publicitario hay que ser poeta, criminal, enfermo sexual o loco. A mí me resta recomendarle a Pablo Ross lo siguiente y con esto despido. Hermano, acepta su situación, su error, pídale perdón a la sociedad que usted tiene derecho a reinsertarse nueva vez, pero con humildad, con mucha prudencia y pidiéndole a la sociedad dominicana, perdónenme, ayúdenme, que tal vez, yo quiero ponerlo en duda porque hay que darle beneficio a la duda a los demás, tal vez él no quiere ser así. Hasta mañana con otra entrega. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó...
Editorial de Teleradio América. Hay muchos Pablos. La tragedia.